Afortunadamente eh, se nos notificó vía, vía telefónica de esta defunción. Todavía no tenemos el documento. Nosotros cuando hablamos de las defunciones que han ocurrido aquí en nuestras localidades, porque nosotros ya tenemos la copia del certificado donde el médico... Eh, tratante, eh, certifica la causa de la muerte, ya sea que por complicación o por una enfermedad directa de algunas cosas, pues sí, ya son 12 personas las que en este año han, han fallecido con el diagnóstico de HIV positivo y hay que recordar que por eso se hacen las acciones de prevención y promoción. De checarnos, de acudir a nuestras unidades. Hay que recordar que en todas las unidades del sector salud y a veces en campañas que tenemos nosotros, en donde se realizan pruebas rápidas a todas las personas que lo, que lo soliciten, hay que recordar que esto es voluntario, eh, no más que sepa la ciudadanía que en las unidades médicas. Contamos con reactivos para hacer pruebas rápidas de detecciones de HIV. Son pruebas rápidas que son presuntivas, no son definitivas. Para nosotros dar el diagnóstico final, si es 0 positivos a la enfermedad, se tienen que hacer otros dos estudios, tres estudios, el confirmatorio, dos estudios más y uno con...